Poesía del principio y el fin. Los seres unicelulares fueron al principio de la vida cadena de fuerzas potenciales hacia el avance esplendoroso, desde la célula primitiva hasta los más complejos animales. Todo fue corriendo cual debiera, y en la vida de la vida desde allí hubo bifurcaciones varias hasta llegar a las rosadas primaveras del ascender de la materia en sí por medio de ecuaciones milenarias. La materia entonces se divide, surgiendo los animales y las plantas en un proceso de difusión mundial que arranca el movimiento estribe en especies de apariencias tantas hasta ocupar el espacio terrenal. Entre muchas criaturas engendradas surgen los gigantes animales de garras poderosas y afiladas, y cuyas fauces colosales trituraron a los menos preparados en torneos criminales. Dicen los doctos que una edad de hielo cubrió el mundo y que la vida acaba de los gigantes adversarios que ellos llamaron dinosaurios. Y al disiparse allá en el cielo la ardiente lava y el polvo y las cenizas, empezó de nuevo el ciclo eterno y fue la terráquea esfera convertida de nuevo en primavera después de ser un pavoroso invierno. Millones de siglos adelante, como convaleciente madre, pudo Natura sacar de sus semillas al fornido mamut, ahora elefante. Pero luego sucedió un desmadre que al mundo le marcó su suerte impía, pues puso en la ancha vía lo que sería su hecatombe. Creó un feo y debilucho simio que, rasgando la sombra del abismo, daría paso luego al hombre. Este reclamó del reino el predominio y fue ascendiendo a las cúspides muy luego, pues era audaz y de osado pensamiento, derrotando a las fieras poderosas y llegando a conocer el fuego. Lo convirtió en portento, usándolo como arma poderosa. En la era moderna, por su ingenio ilimitado, llegó a tener antagonía con una tierna misión que el creador le había encomendado al darle tan alta jerarquía. ¡Soberbio! En vez de cuidar a sus hermanos, usó la parte de oscural tecnología, olvidándose, tirano, que del lodo provenía. Quiso para sí toda la tierra, y desde entonces ha estado noche y día perfeccionando las armas de la guerra. Un día lo logró muy complacido, ya en la era nuclear, pues las armas que ahora tienen pueden borrar con un soplido lo que al padre le llegó a costar milenios de trabajos hilando genes. En verdad, yo me resisto, dijo Facundo, a creer que el hombre, aún con sus poderes de Mefisto, el mundo escombre. Pero en lo que he visto, sí puede exterminar al hombre. Lo más chistoso es que ahí terminará su juego, a pesar de que en búnkeres se apile la élite que ahora rige el mundo. Las llamas de su mismo fuego los alcanzarán donde se asilen. Luego de esto, bajará al planeta un nuevo orden en su concepción, y como en una gran probeta, el caldo de la vida hará su ebullición en pos de una nueva meta. Y al fin entenderemos que la vida se encierra en esta gran verdad que ya le digo, Facundo. Lo que ella fue y lo que aún no es, será.